que tenemos aquí, y discúlpeme, al ingeniero Jaque, que es ministro administrativo de la presidencia, viceministro, perdón, administrativo de la presidencia. Que nosotros, cuando aceptamos ser candidato a director municipal, hicimos un acuerdo con nuestro señor presidente, y aprovechando que está, ¿verdad?, la mayoría de los funcionarios aquí, quiero llevar contigo este mensaje al señor presidente de la República, que yo sé que no vas a cumplir. Parte de ese compromiso fue que por lo menos se asfaltara el 25% de las carreteras y caminos del distrito de Tavera, que en tan mal estado están, y nosotros necesitamos de eso para poder desarrollar el distrito de Tavera como queremos desarrollarlo. Un distrito con un potencial turístico enorme enclavado en el centro del país. Y nosotros no hemos tenido apoyo de ningún gobierno. Y como ahora elegimos al gobierno del cambio, esperamos y estamos seguros que en los próximos días eso va a comenzar a cambiar, y que ese compromiso que nuestro presidente Luis Abinader hizo con nosotros se va a hacer realidad en los próximos días en el distrito municipal de Tavera. Pedimos cambio, elegimos cambio, y cambio estamos teniendo. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este gran evento en este distrito de Tavera, y en especial en la comunidad de Agua Gorda. En ellos está Efraín Toribio, director nacional del FEDA, para quien pido un fuerte aplauso. Informó del plan de venir hasta esta tierra. Le dije que claro que sí. Y llegar aquí, tengo que confesarles a ustedes que me retrotrae a mis años de infancia. Y no puedo llegar a esta tierra sin recordar qué feliz yo pasaba los días cuando veníamos a visitar a la familia, cuando en la casa de tía Beatriz nos tirábamos en una yagua. Cuánto gozábamos con mis primos Celeste, Cesarina, Toño, Neida, con toda la familia. Esta, como ya ustedes han escuchado, es tierra de nuestros ancestros, de nuestra familia, de la familia del presidente, de doña Zula, que no está aquí hoy por causas ajenas a su voluntad.